Saludo cordial para todos nuestros televidentes. Aquí comienza una nueva emisión de Escala, programa institucional del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Como siempre, un capítulo cargado de buenas noticias. Bienvenidos. Durante su intervención en la versión número 49 de la Convención Bancaria que se realizó en Cartagena, el ministro de Vivienda Luis Felipe Henao Cardona anunció el alto impacto que tendrá en materia económica la política de vivienda trazada, para lo que denominó el segundo tiempo del presidente Juan Manuel Santos. La meta para el cuatrenio 2014-2018 establece la iniciación de 1 millón de viviendas urbanas distribuidas así. 200.000 nuevas viviendas gratis para colombianos vulnerables, equivalente al 20%. 250.000 nuevas soluciones habitacionales del programa de vivienda para ahorradores, VIPA. 150.000 viviendas de interés social, VIS. Y 400.000 unidades no VIS, para algunas de las cuales podría haber subsidio a la tasa de interés. Es que por primera vez en la historia se construyó más vivienda de interés social que vivienda de diferente interés social. Estamos llegando al déficit habitacional. Lo segundo más importante es que el crecimiento en obras civiles por parte de acueductos y alcantarillados fue un 54% más que el gobierno anterior. El aumento en la producción de vivienda aumentaría en 4 puntos porcentuales el crecimiento promedio del PIB en edificaciones. Otra cifra que se estima que aumente es el número promedio de ocupados en el sector, que crecería en 400.000. Es decir, que pasaríamos de 1,2 millones que se lograron en el primer periodo del gobierno Santos a 1,6 millones para el segundo tiempo. Acueductos y alcantarillados también son prioridad. Y pasar de una cobertura del 90% en el servicio de acueductos urbanos a un 98%. Y empezar a aumentar la cobertura de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, que las encontramos en un 28%, por lo menos dejarlas en un 70%. Esta meta permitiría impactar notablemente las cifras de pobreza multidimensional, pues se estima una reducción del 3,4% en el hacinamiento crítico y de 1,1% en el número de hogares sin paredes. Nuestro periodista Fabio Callejas aprovechó la convención bancaria para preguntarles a los representantes del sector qué opinan sobre las nuevas metas del gobierno nacional en materia de vivienda y el impacto que éstas tendrían sobre el desarrollo económico del país. Confiados en que los nuevos retos del gobierno en materia de vivienda serán una realidad, dados los resultados obtenidos en el anterior cuatrenio, se declararon sectores financieros y analistas al indicar que la vivienda seguirá siendo el gran motor de la economía colombiana. Yo creo que tendremos unos próximos años, en donde la vivienda seguirá siendo un motor de la economía, en donde podremos avanzar muchísimo en el sector. Todo lo que se hizo en el gobierno anterior pues llevó a que prácticamente se duplicara la construcción de viviendas durante el cuatrenio. La expectativa es que esta tendencia siga, o sea que se siga creciendo más y que pues más familias puedan tener acceso al crédito y se disminuye el déficit habitacional. Nos parece que es un programa muy interesante, muy ambicioso. Que parte de una base de un éxito que ha sido realizado en los últimos años. Queda claramente demostrado que el sector financiero tuvo un apoyo muy importante al programa de vivienda y tiene que continuar. Vamos apoyando al presidente, al gobierno nacional. Hay que continuar en esa línea, sobre todo en lo que tiene que ver con la vivienda gratis
y obviamente también en la vivienda para la gente de clase media, o sea, las viviendas superiores a 80 millones y menores de 220 millones, en las cuales hay subsidio a la tasa de interés para esos créditos. Yo creo que eso va a permitir que más colombianos tengan acceso y también impulsa y jalona todas las tasas de empleo en este país. Desde Cartagena, los sectores financieros anunciaron su respaldo a los nuevos programas del gobierno para reducir el déficit habitacional, generar más empleo y bajar los niveles de pobreza de miles de colombianos. La siguiente noticia es muy valiosa para todos los colombianos que quieren dejar de pagar arriendo y acceder a una casa con algún beneficio de los otorgados por el gobierno nacional. Desde el pasado 15 de agosto están disponibles en las entidades bancarias 11.000 cupos de subsidio a la tasa para compra de vivienda nueva prioritaria o social. Si acceden a este beneficio, el gobierno nacional les ayudará a pagar parte de la cuota mensual del crédito hipotecario. El Ministerio de Vivienda anuncia que desde el pasado viernes 15 de agosto, el Gobierno Nacional dispuso 11.000 nuevos cupos para que igual número de hogares colombianos interesados en adquirir vivienda nueva de carácter social o prioritario puedan acceder a la compra de su casa nueva con el beneficio del subsidio a la tasa de interés. El subsidio a la tasa de interés es un programa que consiste en que una parte de los intereses que debe pagar un colombiano por la cuota mensual de un crédito hipotecario es asumido por el Gobierno Nacional hasta en un 30% durante los primeros 7 años de vida del crédito hipotecario. Esto significa ahorro para su bolsillo. De los 11.000 nuevos cupos habilitados, 10.000 son para la compra de vivienda nueva de interés social y los otros 1.000 para vivienda nueva de interés prioritario. Se distribuyeron así porque el subsidio a la tasa de interés ya tiene cupos asignados dentro del nuevo programa de las 86.000 viviendas para ahorradores VIPA. Por eso el Gobierno Nacional quiso privilegiar el rango de la vivienda social para fortalecer este sector. La invitación es para que todos los hogares interesados en adquirir vivienda nueva de carácter prioritario o social se acerquen al banco de su preferencia y soliciten el beneficio al cual es muy fácil acceder. Los colombianos que quieran acceder al subsidio a la tasa de interés deben diligenciar en el banco de su preferencia el formulario de solicitud para obtener este beneficio y, por supuesto, deben cumplir con los requisitos estándar que exigen los bancos para acceder a un crédito hipotecario. Durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, 75.278 hogares han logrado su sueño de tener casa con el beneficio del subsidio a la tasa, de las cuales 19.599 compraron vivienda nueva de carácter prioritario y 55.679 de carácter social. Estas familias se ahorraron 609 mil millones de pesos en los pagos de sus cuotas del crédito hipotecario. Se espera que con las 11.000 nuevas coberturas a la tasa se generen ahorros adicionales por 109 mil millones de pesos. Estamos en Escala, programa institucional del Ministerio de Vivienda. Hacemos una pausa y ya regresamos. Todos hemos escuchado hablar de la crisis mundial del agua, una crisis ocasionada por el uso irracional que se ha hecho de este recurso, del cual solo podemos aprovechar una pequeña cantidad. El problema no es ajeno a nuestro país. Estamos malgastando agua en nuestras casas, en las industrias y en el campo. Si seguimos así, las fuentes de agua se van a secar y, por lo tanto, no habrá agua suficiente para todos. Es el momento de cambiar nuestros hábitos de consumo y hacer un uso eficiente del agua. Dale una mano al planeta. Dale más tiempo a la vida. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Ya no hay que bajar al río. El agua toca tu puerta. Ya no más tortuga. Por fin ya no hay que estar cargando agua. Ya no más tortuga. Por fin los pelados están más sanos. Vamos a celebrar que 9 millones de colombianos se están beneficiando con los programas de agua del Ministerio de Vivienda. Por fin, el agua nos toca a todos. Ya no más Totuma. Ministerio de Vivienda.
estamos devolviendo la esperanza. Nos dieron la casa, amor. ¿Qué? Estamos entregando casas. De verdad, muchas gracias. Nos la ganamos. Tenemos casa. Una de las cosas mejores que le puede pasar a uno en la vida. ¡Ay, Dios! Eso es un sueño que nosotros teníamos desde antes, tener nuestra propia casa. Ahora el agua no viene del techo, sino de la llave. Eso es construir un país justo. Estamos transformando a Colombia. Una casa no es riqueza, pero sí ahorra mucha pobreza. Haciendo casas cambiamos vidas. Ministerio de Vivienda, Gobierno de Colombia. Prosperidad para todos. Con un total de 63.422 viviendas VIPA seleccionadas en el país, más familias colombianas que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos, se preparan para comprar casa propia sin comprometer más del 30% de sus ingresos. En Escala les presentamos un rápido balance de cómo va esta importante iniciativa habitacional del Gobierno Nacional. mil familias colombianas que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos podrán hacer tangible el sueño de adquirir casa propia pagando menos de lo que cancelan mensualmente por un canon de arrendamiento. De la meta de 86.000 viviendas para ahorradores, 63.422 ya fueron seleccionadas en 149 proyectos de 76 municipios en 23 departamentos. Para el Valle del Cauca se aprobaron 8.583 viviendas para ahorradores, en Atlántico 8.041 viviendas, en Cundinamarca 5.636 viviendas, en Cesar 5.183 viviendas y Norte de Santander 5.144 viviendas. Y aquí está nuestra cifra de la semana revelada por el Departamento Nacional de Estadísticas, DANE, que demuestra que el sector de la construcción se sigue moviendo en el país. Durante el primer semestre de 2014, la producción de concreto aumentó en un 11% con respecto al mismo periodo del año pasado. El DANE señala que entre enero y junio de este año se produjeron 3.895.817 metros cúbicos de concreto, es decir, 382.058 metros cúbicos más que entre enero y junio de 2013. De estos, 1.674.384 metros cúbicos de concreto fueron con destino a la construcción de vivienda y 1.022.398 metros cúbicos para obras civiles, lo que incluye obras de acueducto y alcantarillado. Y a continuación, más información que también fue noticia esta semana en el país. El ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao Cardona, informó que en cumplimiento de los acuerdos pactados con la comunidad de Yopal, ya fueron publicadas en la página web de Findeter las respuestas a las inquietudes de la comunidad sobre las obras de acueducto que se contratarán en la capital del Casanare. Ante la preocupación de algunas personas sobre si los terrenos escogidos para la construcción de la planta de tratamiento de agua potable están en zonas de alto riesgo, el Ministerio de Vivienda dio un parte de tranquilidad e informa que dichos terrenos no presentan ni fallas geológicas ni vulnerabilidad por inundación. Un total de 37 familias vulnerables del municipio de Tadó, Chocó, que resultaron beneficiadas con el programa de las 100.000 viviendas gratis, participaron esta semana en el sorteo virtual mediante el cual se les asignó la nomenclatura de la casa que habitarán en adelante. Las viviendas sorteadas hacen parte del proyecto Villas del Remolino, en el cual el Gobierno Nacional adelanta la construcción de 300 soluciones habitacionales. Para los hogares que participaron en el sorteo, comienza el respectivo trámite de escrituración, así que pronto tendrán en sus manos los documentos que las acreditan como propietarias de una de las viviendas gratis.
El Ministerio de Vivienda anunció que el próximo viernes 29 de agosto vencen 9 convocatorias que actualmente están abiertas para que desplazados priorizados en los listados del Departamento para la Prosperidad Social se postulen en proyectos habitacionales del programa de las 100.000 viviendas gratis. Las convocatorias abiertas hasta el próximo viernes 29 de agosto son para los proyectos que se ejecutan en Amagá, Concordia, Fredonia, La Estrella y Tarso Antioquia, Valledupar Cesar, El Peñol y Ospina Nariño y Pereira Risaralda. Avanza satisfactoriamente en Cúcuta el programa Conéctate con el Agua, gracias al cual en más de 1.200 hogares de la capital norte santandereana se instalan redes de acueducto y alcantarillado, así como duchas, inodoros, lavamanos, lavaplatos y lavaderos, con una inversión de 4.417 millones de pesos. De esta meta ya se han ejecutado 103 instalaciones que ya están disfrutando las familias favorecidas. En Escala vamos a hacer una nueva pausa para otros mensajes de interés. Volvemos en segundos. Todos hemos escuchado hablar de la crisis mundial del agua, una crisis ocasionada por el uso irracional que se ha hecho de este recurso, del cual solo podemos aprovechar una pequeña cantidad. El problema no es ajeno a nuestro país. Estamos malgastando agua en nuestras casas, en las industrias y en el campo. Si seguimos así, las fuentes de agua se van a secar y, por lo tanto, no habrá agua suficiente para todos. Es el momento de cambiar nuestros hábitos de consumo y hacer un uso eficiente del agua. Dale una mano al planeta. Dale más tiempo a la vida. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Ahora hay más casas para todos. Estamos entregando casas. 86 mil casas más para ahorradores. Cuotas desde 180 mil pesos mensuales para personas que ganen uno o dos salarios mínimos sin vivienda propia. Más información en www.minvivienda.gov.co. Haciendo casas para la gente. Cambiamos vidas. Haciendo casas, cambiamos vidas. Ministerio de Vivienda. Gobierno de Colombia. Prosperidad para todos. Gracias al programa de Agua para la Prosperidad, millones de colombianos de los municipios más aislados contarán con agua potable en sus hogares para mejorar su calidad de vida. Por eso, su participación es tan importante. Más que agua, llevamos vida. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico. Nueve proyectos estratégicos de agua y saneamiento básico aprobó el Ministerio de Vivienda en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cundinamarca y Arauca. Allí se invertirán más de 27 mil millones de pesos para mejorar la calidad de vida de miles de colombianos. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Vivienda, aprobó nuevas obras en materia de agua y saneamiento básico en cuatro diferentes departamentos del país, como lo son Cundinamarca, con el municipio de Vergara, donde se realizará el mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable y se verán beneficiados 1.919 habitantes. El valor aproximado de esta obra es de 367 millones de pesos. En el municipio de Girardot se realizará la construcción del canal de Aguas Caños del Norte y se verán beneficiados 9.500 habitantes de la zona. El valor aproximado para esta obra es de 4.000 millones de pesos. Y finalmente, para el departamento de Cundinamarca, en el municipio de Albán, se realizará la construcción de la obra prioritaria de redes de alcantarillado sanitario y pluvial del centro urbano. Los habitantes beneficiados serán 2.513 y la obra tendrá un valor aproximado de 1.300 millones de pesos.
Para el departamento de Bolívar, en el municipio de Norosí, se hará la construcción, ampliación, optimización y rehabilitación del sistema de acueducto de la cabecera municipal, el cual beneficiará a 1.595 habitantes y tendrá un valor aproximado de 1.500 millones de pesos. En el departamento de Arauca, en el municipio de Fortul, se realizará la construcción del alcantarillado sanitario Centro Poblado Nuevo Caranal Fase 3. Esta obra beneficiará a 3.308 habitantes y tendrá un valor cercano a los 5.100 millones de pesos. En el departamento de Antioquia se realizarán obras en los municipios de Vigía del Fuerte, donde se construirá el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, del cual se verán beneficiados 4.428 habitantes y tendrá un valor aproximado de 8.160 millones de pesos. Para el municipio de Segovia se construirá el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado Etapa 1, que beneficiará a 33.184 habitantes. La obra tendrá un valor aproximado de 2.832 millones de pesos. En el municipio de Don Matías se construirá la tercera etapa de colectores y redes secundarias de los barrios de San Antonio, Los Almendros y la zona urbana de Don Matías. Se verán beneficiados alrededor de 5.587 habitantes y esta obra tendrá un costo aproximado de 1.962 millones de pesos. Por último, para el municipio de Arboletes se construirá el Plan Maestro de Alcantarillado Urbano Etapa 1, donde 954 habitantes se verán beneficiados. El valor aproximado de esta obra es de 1.667 millones de pesos. Cada una de estas obras hacen parte del programa del Plan Departamental de Agua y gracias a la viabilidad de estos proyectos se verán beneficiados aproximadamente 62.988 habitantes de todo el país. Y para cerrar esta emisión de Escala, queremos mostrarles cómo en la urbanización San Jacinto, ubicada en el municipio de Tocaima, Cundinamarca, 327 familias en situación de extrema pobreza comienzan una nueva vida luego de haber sido beneficiarios del programa de vivienda gratuita, una oportunidad que les cambió la vida. Esta es la urbanización San Jacinto en Tocaima, Cundinamarca, que consta de 327 casas que se entregaron totalmente gratis como parte del programa Las 100.000 Viviendas Gratis del Gobierno Nacional. Está enmarcado dentro de la hermosa vista que generan los cerros de Guacaná que rodean la ciudad de Tocaima. Todavía pues me parece como increíble que Diosito me haya dado la oportunidad, el gobierno también, pero primeramente Dios, de tener una casa propia, porque pues la verdad yo soy madre soltera, cabeza de familia. Son casas de 42 metros cuadrados, dos habitaciones, baño, cocina, patio de ropas y un jardín interior de 30 metros aproximadamente. Mi familia y yo parecíamos como unos gitanos de lado a lado, de casa en casa, mientras que ahorita ya dice esto es mío. Para mí esto es la alegría, sea más grande que yo he podido recibir. Desde que conocimos el programa que lanzó el Ministerio de Vivienda, nos pareció que había una oportunidad interesante de negocios y al mismo tiempo hacer una contribución social. Yo creo que duermo más tranquila, ya pues no piensa uno, ay, no tengo mañana para pagar el arriendo, o ya se me está acercando lo del arriendo, ya no. Ya no, ya uno, pues tranquilo. Definitivamente yo creo que ese es el camino para que podamos progresar todos como país, como sociedad y como individuos. Es que trabajemos de la mano. Creo que es uno de los dichos más antiguos de la unidad, de la humanidad, que la unión hace la fuerza. Mi sueño es agrandar este planchón hasta acá y hacerle la división a la cocina. Así. Que quede la salita ya solita. ¿Sí? Entonces que el planchón me sirva como comedor. Y lo otro, mi deseo es echarle todo lo que es el piso. La gente ha sido muy consciente de lo que recibió, muy agradecida. Le hemos pedido, por ejemplo, que no modifiquen fachadas, y ustedes pueden ver en todo el barrio que se ha mantenido la norma, ¿verdad? Que el barrio se mantiene bonito, con sus colores, con todo. Muchos niños para arriba, para abajo, después del colegio, entonces para que dediquen su tiempo a no estar de pronto de calle en calle, están empezando a formar equipos de niños pequeños
medianos y adolescentes. Estábamos en pleno mundial de fútbol. Y bueno, aquí este es el momento de aprovechar la situación, la fiebre que teníamos por Colombia, y creamos la escuela de fútbol. Con tal éxito que el primer día que abrimos la convocatoria se inscribieron 150 niños. Mire, aquí está la tía Ingrid con el equipo de fútbol, con todos los compañeros, el profesor. Siempre, toda la vida me ha gustado jugar mucho fútbol. Entonces, pues ahí se hace lo que se puede. Nos van a colaborar con unas canchas de fútbol, con un parque infantil que van a hacer para los niños más pequeños. Y pues, si Dios quiere, ya eso antes de enero del año entrante ya está preparada esa cancha, para no estar incomodando a los vecinos, porque siempre es muy feo estar incomodando a los vecinos, que los vecinos estén dando quejas, que porque le pega uno al muro, que porque esto, que porque lo otro. Entonces es muy feo. Pues el beneficio que va a haber más niños que van a empezar por el fútbol y no van a estar tarde la noche haciendo cosas que no se deben. Y pues los padres de familia ya no se van a preocupar porque los niños, ay, salieron a esto. No, van a saber que están haciendo algo que les va a poder beneficiar. Uno nunca sabe que pueda salir un gran jugador de acá del conjunto. Nos han mostrado una cara del ser humano completamente diferente a lo que nos habían dicho que podía suceder. Nos han mostrado gente con unas condiciones humanas enormemente grandes, con unos potenciales enormes. Dentro del grupo de niños hay unos que se han revelado como unos líderes naturales de una manera muy especial. Con nosotros se han portado de una manera maravillosa. De verdad que lo único que decimos es gracias a ellos por habernos mostrado una cara del mundo, una cara de la sociedad que no habíamos tenido la oportunidad de experimentar. De esta manera llegamos al final de Escala. No olviden que pueden seguir nuestras noticias a través de la página de internet www.minvivienda.gov.co y de las cuentas de Twitter @minvivienda y @luisfelipeenao. También nos encuentran en Facebook como Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Gracias por estar con nosotros. Hasta pronto.